سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. بسم الله الرحمن الرحيم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Muhammad, dicen: atestiguamos que eres el mensajero de Allah. Allah sabe que tú eres su mensajero y Allah atestigua que los hipócritas son unos mentirosos porque no creen en lo que dicen. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Se escudan en sus falsos juramentos y desvían a los hombres del camino de Allah. Qué malo es lo que hacen. Ello se debe a que creyeron de palabra, pero después sus corazones negaron la verdad, y por eso Allah los selló, por lo que no pueden comprender la fe. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si los ves, te agrada su aspecto. Y cuando hablan, escuchas atentamente sus palabras. Son como maderos apoyados en una pared que en realidad no sostienen, porque solo son pura apariencia. Cada vez que oyen un grito, piensan que se dirige contra ellos debido a su cobardía. Ellos son los verdaderos enemigos. Ten cuidado con ellos, que Allah los destruya y los expulse de su misericordia. ¿Cómo se alejan de la fe después de haber tenido pruebas de la verdad? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Y si se les dice: venid para que el mensajero de Allah pida perdón por vosotros, mueven la cabeza desoyendo la llamada y los ves alejarse altivos. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Tanto da si pides perdón por ellos como si no, oh Muhammad, pues Allah no los perdonará. Allah no guía a quienes se rebelan y no lo obedecen. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ellos son quienes dicen a sus compañeros de Medina: no gastéis en favor de quienes están con el mensajero de Allah hasta que lo abandonen. Y a Allah pertenecen las provisiones de los cielos y de la tierra, mas los hipócritas no lo comprenden. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Dichos hipócritas se dicen entre ellos mientras se hallan en una expedición militar con el profeta:
Cuando regresemos a Medina, nosotros, los más honorables, expulsaremos a los más insignificantes, los creyentes emigrantes de la Meca. Mas a Allah pertenecen todo el poder y el honor, así como al profeta y a los creyentes, pero los hipócritas no lo saben. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Oh creyentes, que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan de glorificar a Allah, y quienes se olviden de glorificarlo y de cumplir con lo que Él ha ordenado, serán los perdedores. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Y dad en caridad parte de lo que os ha proveído antes de que la muerte le sobrevenga a alguno de vosotros, y éste diga: Señor, ¿por qué no me concedes un poco más de tiempo para que pueda dar caridad y estar entre los rectos y virtuosos? والله خبير بما تعملون. Mas Allah no concederá ningún plazo a nadie una vez llegado el momento decretado de su muerte. Y Allah está bien informado de lo que hacéis.